Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de automovilismo deportivo y algo más. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar toda la actualidad del automovilismo del centro de la provincia de Buenos Aires. Venimos de compartir una gran fiesta en Carlos Tejedor, donde realmente el TC4000 y todas sus categorías adicionales presentaron un gran parque automotor y muchísimo público en esa ciudad, obviamente con un gran evento deportivo. Pero ya se está preparando Carlos Casares. El Mouras está en pleno trabajo, como así también en los distintos talleres, porque se viene una gran fiesta, bienvenida de primavera, como así también bienvenida del automovilismo de alto voltaje. La hora de 1100-1300, como así también la hora del TC4000. Y obviamente las demás categorías que acompañan el evento organizado por la PTC. Por eso, prepárense, porque vamos a transitar estos días para recibir en Carlos Casares una nueva fecha y obviamente todo el automovilismo de la PTC estará en esa ciudad. Por eso, este es el momento ideal de compartir los títulos y ahí iniciamos el camino a través de América Sport con la palabra de los protagonistas, como así también con las novedades que tienen que ver con todas las categorías de la PTC. Auspician este programa Municipalidad de Carlos Casares, gestión Walter Torchio, Grobocopatel Hermanos, José Luis Picotto Automotores. Sí, la verdad que sí, nos jugó una mala pasada el estado del circuito. Se puso como un vidrio y se me hacía muy difícil llevar el auto, pero lo importante es que llegamos segundo, seguimos sumando puntos y seguimos puntero del campeonato. Tuvimos mala suerte en la serie, que se nos rompió la relación, y bueno, y la pudimos cambiar, hicimos tiempo. Le agradezco a los chicos de Pique Rodríguez que me dieron una mano ahora para cambiarla, y bueno, si no hubiera sido por ellos seguramente no llegaba. Tratamos de recuperar el puestito ese que habíamos perdido con los tiempos en la serie, pero bien, lo seguí mucho tiempo a Franco, veníamos los dos muy cortados por lo que podía ver por el espejo. Gracias que entró el pescar, porque el auto era inmanejable, literalmente inmanejable. No sé, la verdad que desarmamos mucho para esta carrera porque encontramos dos punta de eje fisuradas adelante. La verdad que una carrera difícil, el piso se había puesto complicado, así que bueno, nosotros tratábamos de descontar, pero bueno, no, era imposible, así que bueno. Y tratamos también de mantener el segundo puesto, que era importante por los puntos. El auto andaba, sabíamos que andaba, pero siempre por una cosa u otra veníamos complicados, pero cuando llegamos al resultado final, por lo general son buenos. Así que agradecido, realmente hace 25 días nos vinimos muy tristes, pero no sin ganas de trabajar, porque tengo muchos que me empujan, pero sabía que iba a ser difícil. Me gusta hacerlo laburar al viejo, pero no tanto. Ayer había mandado rápido, pero fue medio mentiroso porque salimos con una pista húmeda y después se secó y los otros autos no anduvieron tan rápido. Pero bueno, hoy caímos en la realidad y el auto sigue lejos. Las primeras vueltas intentando aguantarlos, después fue complicado sostener la primera posición. Cuéntamelo, Paisani. Sí, la verdad que sí. Nos jugó una mala pasada el estado del circuito. Se puso como un vidrio y se me hacía muy difícil llevar el auto. Pero lo importante es que llegamos segundo, seguimos sumando puntos y seguimos puntero del campeonato. Bueno, y en eso estás trabajando, porque te veo muy concentrado en eso, en tratar de ir carrera tras carrera manteniendo esa punta del campeonato que te ves siempre solvente y sólido. Sí, ni hablar. Uno cuando arrancó el año fue la idea de pelear el campeonato. Hoy por suerte teníamos 24 puntos de diferencia y ganando clasificación y serie, saliendo segundo en la final, me descontó solo 2. Así que bueno, quedan 4 carreras que hay que hacer muy regular. Imposible
imposible después que te pasó, Martín. Nada, sí, yo sabía que se me iba a hacer difícil seguirlo, así que me dediqué a cuidar, esquivar los pozos. Lamentablemente el circuito se rompió mucho, para estos autos sufren mucho, así que preferí salir segundo y no pelear a Badía y romper algo y quedar fuera de carrera. ¿Disfrutaste, podio? Dale, muchísimas gracias a vos, déjame agradecerle a Javier, Rodríguez, al hijo por el auto, a toda mi familia, a mi viejo, mi novia, a mi mamá, a todos mis primos que vinieron, a todos, a Raúl que también vino, a toda la gente de la peña que siempre va a la peña, y bueno, ojalá que sigamos así para lo que queda del año. Jaime, nos encontramos después de terminar la serie y me decías, se me rompió un palier, no sé cómo va a ser la final. ¿Cómo recuperaste? Mirá, lográs un podio y me imagino que estás muy feliz. Sí, la verdad que tuvimos mala suerte en la serie, que se nos rompió la relación. Y bueno, y la pudimos cambiar, hicimos tiempo. Le agradezco a los chicos de Pique Rodríguez que me dieron una mano bárbara para cambiarla. Y bueno, si no hubiera sido por ellos, seguramente no llegaba. Y bueno, y tuvimos que largar del fondo y por suerte que sí, salieron todas maniobras medias limpias y pudimos avanzar de poquito y hasta llegar al tercer puesto, que es buenísimo. Recuperaste un domingo que estaba y no estaban los papeles. Y sí, cuando se nos rompió el auto, digo, ya está, listo, un fin de perdido. Pero bueno, después con el correr de las vueltas se fueron dando las maniobras y salió una linda carrera. Ya está establecido en el pelotón de punta, ¿eh? Sí, ayer habíamos estado bien en las pruebas y hoy no clasifiqué bien. No sé qué pasó, si le erré yo o qué, pero después en carrera, qué sé yo, demostramos que estamos para pelear ahí. Lástima que largamos último, pero bueno, esperemos cazar y a ver qué pasa. Disfrútalo mucho. Bueno, gracias a vos y como te decía, agradecerle a mi familia que me vino a bancar y a los chicos de Pique que me ayudaron una mano grande para armar el auto. Bueno, bien, otro podio, feliz, te veo contento, lástima la largada, ¿no? Sí, no. Bien, no la largada. Tratamos de recuperar el puestito ese que habíamos perdido con los tiempos en la serie, pero bien, lo seguí mucho tiempo a Franco, veníamos los dos muy cortados por lo que podía ver por el espejo. Y después le pego una goma y se me saña el auto adelante, así que tenía que tratar de no cometer errores y lo más fuerte posible. Y cosechar puntos para posicionarte obviamente mejor en el campeonato. Sí, obviamente importantísimo el segundo puesto. Se suma fuerte para el campeonato, otro podio más para el SG Competición. Y bueno, esto se debe a todos los chicos del SG Competición, al Subu, a mi familia, a los sponsors y a toda la gente que siempre da una mano para poder estar en pista. Se viene Casale, que es un autódromo que a vos te gusta, que te cae bien. Contame cómo va a ser eso, cómo se va a preparar este mes. Vamos a desarmar el auto como siempre, a repasar todo y dejar todo lo mejor posible y lo más finito posible para redondear un buen fin de semana en la próxima fecha. Disfrutá este podio, nos vemos la próxima. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por siempre estar apoyando a la categoría. Hoy temprano te encontré cuando estabas trabajando en el auto y me dijiste, Mariano, hoy hasta acá. Increíble si podemos llegar. ¿Qué pasó? Contámelo. Sí, tal cual te lo dije y ahora te lo reafirmo. Gracias que entró el Pescar, porque el auto era inmanejable, literalmente inmanejable. No sé, la verdad que desarmamos mucho para esta carrera porque encontramos dos punta de eje fisuradas adelante. O sea que desarmamos eso, mandamos los amortiguadores, no sé dónde está el tema. Al circuito, los otros también dicen que estaban complicados, pero yo realmente estaba más complicado que todo. Pero bueno, pudimos llegar a tercero y eso es bueno para el campeonato. Recién hablaba con Pablo y me decía, lo venía mirando al enano como venía, realmente la peleaba en todos lados porque no lo podía llevar derecho. No, sí, lo que hice las dos últimas vueltas las hice bien despacito, porque si no llegaba. Es más, la antepenúltima casi hice un trompo en la curva de RB, así que estábamos más para el trompo que para llegar. Estoy aprendiendo a conocer a todos los pilotos, pero siempre te veo trabajar. Me imagino que ya mañana te pones a pensar de cómo hay que corregir esto. Sí, por supuesto, sí. En realidad el que me ayuda con el chasis es Gastón Maggi, él el que me lo alinea. Y bueno, yo no se lo traje esta carrera. Así que bueno, seguramente se lo vamos a estar trayendo a Pehuajó y vamos a revisar porque algo tiene que haber mal. Porque no, la verdad que este auto nunca fue así y estaba inmanejable. Nos vemos, Casari, gracias como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá.
Déjame agradecerle, bueno, a Gastón Maggi, a Diego Cañete, que me hace motor, a Santiago, Octavio, a todos los que me ayudan y me acompañan y los que se ponen contentos cuando nos va bien. Estamos ampliando y remodelando a nuevo al Hospital Municipal. Además, hemos terminado la renovación y modernización de uno de los quirófanos, provisto con la tecnología más avanzada. En Municipalidad de Carlos Casares. Gestión Walter Torchio. Grobocopatel Hermanos. Gente de palabra al servicio del productor agropecuario. Cereales, oleaginosas, agroinsumos. www.grobocopatel.com.ar. En Carlos Casares, José Luis Picotto Automotores, la agencia multimarca del centro de la provincia de Buenos Aires. Usados y cero kilómetros, José Luis Picotto Automotores. Y esa costumbre de estar en el podio que hace de que uno siga entusiasmándose para pensar en el campeonato, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, contento. La verdad que una carrera difícil, el piso se había puesto complicado. Así que bueno, nosotros tratábamos
de descontar, pero bueno, no, era imposible, así que bueno. Y tratamos también de mantener el segundo puesto, que era importante por los puntos. Sí, que en un momento se te complicó. Sí, estaba. La verdad que Fegan también venía bien, por eso no podía descuidarme, el piso no te permitía hacer nada raro, así que había que tratar de no cometer errores. Faltando 3 vueltas tuve un problema con el embrague, así que tuve que hacer la última vuelta en tercera, bueno, pero por suerte pudimos defender el segundo puesto. Estaba hablando con tus competidores, estamos iniciando la segunda mitad del año, es como para empezar a trabajar en firme y monitorear los puntos de arriba en el campeonato. ¿No deja de entusiasmar esto? No, seguro. Yo creo que todos venimos del principio de año trabajando mucho y tratando de no cometer errores, porque son puntos que después los sufrí. Así que bueno, estamos bien. Falta un cachitito, tendríamos que tratar de descontar algún punto, pero bueno, faltan muchos puntos y está tranquilo y seguir trabajando. Disfrútalo mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes, bueno, gracias a todos los chicos que... Gracias a ellos estamos acá, a Diego, al Flaco, a Martín, el jefe, a los chicos que vinieron a vernos, Sergio, Manguera, toda la gente que está en Bolívar, la publicidad de La Peña, mi familia, bueno, gracias a ellos podemos estar acá y ser competitivo, que no es fácil. Bueno, un podio no está mal para irse de tejedor pensando en lo que falta del año, que es la segunda mitad de la temporada. ¿Cómo va? Sí, buenas tardes. Bien, la verdad que sí, contento. Es lindo terminar la carrera y más lindo aún cuando se termina con un podio. Bueno, venías con algunos altibajos que ahora se cristaliza y se certifica. Sí, el auto andaba, sabíamos que andaba, pero siempre por una cosa u otra veníamos complicados, pero cuando llegábamos al resultado final, por lo general son buenos. ¿Lo intentaste con Campo en algún momento? Sí, Campo tiene un motor impresionante, es bárbaro como va. Yo había en algunas curvas que por ahí las hacía mejor que él, la cortaba, pero él hacía lugares más rápido que yo y me hacía de nuevo la diferencia, así que era llegar. Sí, en las cabeceras era evidente cómo te le venías. Sí, en las partes trabadas lo arrimaba un poquito, pero bueno, cuando él aceleraba era notable la diferencia que me hacía. Y bueno, a lo mejor él cuidaba un poco más el auto, yo estaba complicado el circuito con el tema pozo. Y es difícil terminar sin romper nada, no sabés si arriesgar, cuidar o qué hacer. Disfruta mucho el podio. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a toda la gente de Robert, a mi viejo, a mi vieja, a mi hermana, a mi familia. A todos mis amigos que vinieron a hacerme el aguante y al Darío Rosa. Ariel, qué felicidad en tus pagos, este resultado. Seguís perfilándote como uno de los grandes candidatos al campeonato, si bien de eso no hay que hablar ahora, pero estás feliz, estás contento por lo que pasó en Casares. Sí, te dije, fueron 25 días, como hablamos hoy temprano, difíciles para mí. Difícil en el sentido que soy alguien que quiere que todo salga a la perfección. No tengo presión de nadie, pero obvio, me las pongo yo solo de ahí para adelante. Hoy no sé cómo hice. ¿Para aguantarte ahí? Sí, porque veía que tenía más, pero bueno, el picaceso de un tal San que tengo de chasista. Se me aparecían en todas las curvas y en todos los frenajes, frenante, así que tratamos de no cometer errores y de estar ahí en el momento exacto para hacer sobrepaso, no sé lo que le pasó a Rafa. Y Una bujía, y bueno, hoy a mí el carburador, viste, sí. Son cosas de carrera, pero bueno, hay que estar ahí. Así que agradecido, realmente hace 25 días nos vinimos muy tristes, pero no sin ganas de trabajar, porque tengo muchos que me empujan, pero sabía que iba a ser difícil. Me gusta hacerlo laburar al viejo, pero no tanto. Así que agradecido a toda la gente que ha dado algo para armar el auto, como dije hoy, a la gomería, a los chicos de la gomería Colón, a La Peña, gente de afuera que ha puesto plata, a Marcelo Vivini que realmente no cobró el trabajo para hacer todo el motor, tenía que hacerlo todo. Bueno, me llamó el día lunes, martes, hablamos, venite que lo tenemos que hacer, no podemos dejar nada. A todo eso, realmente, como digo, tengo por ahí un presupuesto muy corto, muy justo, pero tengo buena gente de corazón grande. Y bueno, el granito de cada uno me sirve y bueno, y estamos en busca nuevamente del objetivo que el año pasado se nos escapó por un punto y bueno, ahora estamos en busca de eso.
mucho más allá de lo que fue la carrera de hoy, digo, la tranquilidad de haber recuperado el auto y saber que sigue siendo lo competitivo que fue hasta Casares, porque eso también a uno es como que lo inquieta, saber cómo queda después de semejante golpe en auto. Yo cuando el tema de motor, siempre me lo decía Rogelio, y ahora está Marquito y Damián. Sabía que el motor iba a estar igual o mejor. Y el chasis lo hace mi viejo, Luis Suel, el auto de cero, pero siempre tenés esa inquietud interno. Pero bueno, ya ayer cuando lo tiré y doblaba, frenaba, no hacía nada raro, estaba más que tranquilo. ¿Tenés el piloto que te va a acompañar en Carlos Casares? Sí, sí, Damián Morresi. Sí, sí, el que me ha corrido siempre. Y bueno, ahora que él haga lo mejor que pueda todo. Una carrera muy importante, pero hay que tratar de llegar. Nos vemos, Casares. Gracias por como siempre. Muchas gracias. Bueno, saludo a toda la gente de Tejedor y pueblo vecino que me ayuda mucho. Ricky, bien, te volvés a Dro con un podio. Me parece que esto gratifica como para iniciar la segunda parte del año. Sí, la verdad que estábamos muy desorientados a la mañana. Ayer habíamos andado rápido, pero fue medio mentiroso porque salimos con una pista húmeda y después se secó y los otros autos no anduvieron tan rápido. Pero bueno, hoy caímos en la realidad y el auto sigue lejos. Así que, bueno, hubo que rebuscársela, tocar y buscarle la vuelta para poder mantener en la serie y en la final se fue dando con rotura de los demás y estando ahí en el lugar. Y nos llevamos un tercer puesto que hoy, después de la serie, era impensado. Pero bueno, las cosas, las carreras hay que correrlas y bueno, y acá está el resultado, ¿no? Bueno, cuando me decís sigue lejos de los que están peleando bien arriba en el campeonato, a tu criterio, por tu diagnóstico, ¿qué es lo que el auto hoy les tiene falta como para pelear ahí arriba? Tengo un problema de patinada, por ahí de estabilidad del auto. El auto no va bien pisado y pierde grip doblando. O sea, tracción y velocidad de curva. Así que bueno, en eso hay que trabajar, estamos muy complicados con eso. Así que vamos a ver si podemos mejorarlo para la próxima, trabajar duro y buscar la vuelta y revisar, porque los frenajes, una lástima porque el circuito estaba muy bueno, salvo los frenajes. Los frenajes se rompieron y bueno, las suspensiones sufrieron muchísimo y bueno, hay que revisar todo extremo, punta de eje, rótula, porque se golpeó muchísimo. Se viene Casares, la de dos pilotos, ¿ya tenés compañero? Sí, sí, lo tengo a Juan y García, que es un piloto experimentado que ha corrido siempre conmigo, así que estamos con eso estamos confiados, estamos cubiertos, digamos. Y bueno, hay que trabajar en la confiabilidad del auto y ya te digo, en lograr un poquito más de rendimiento para poder estar bien arriba, porque el auto está cerquita, pero no está para ganar todavía y bueno, falta. Disfrutalo mucho, nos vemos, Casares. Bueno, muchas gracias. El nuevo plan alumbrado eficiente consiste en el recambio en la vía pública de 456 luminarias de sodio de alta presión por equipos con la última tecnología LED. Continuamos haciendo obras que mejoran la calidad de vida del vecino. Gestión Walter Torcio, Municipalidad de Carlos Casares. Grobocopatel Hermanos, gente de palabra al servicio del productor agropecuario. Cereales, oleaginosas, agroinsumos. www.grobocopatel.com.ar. En Carlos Casares, José Luis Picotto Automotores, la agencia multimarca del centro de la provincia de Buenos Aires. Usados y cero kilómetros. José Luis Picotto Automotores. Ya se está trabajando muy fuerte en el Mouras de Casares para la séptima fecha del calendario 2019, pero la comisión directiva de la PTC ha diagramado todo el calendario de aquí hasta fin de la temporada. El 12 y el 13 de octubre la categoría irá a Ordampilleta, el 2 y el 3 de noviembre estará nuevamente en Carlos Tejedor después del éxito de la pasada carrera y el 23 y 24 de noviembre será el gran premio coronación en el Roberto Mouras de Carlos Casares. Cuatro fechas quedan para finalizar un campeonato que realmente en todas las clases están al rojo vivo. Y de esa manera entonces seguiremos acompañando a la PTC hasta fin de temporada en este año 2019.
Hasta aquí llegamos. Este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos toda la actualidad del automovilismo del centro de la provincia de Buenos Aires. Seguramente en 7 días nos reencontraremos a través de América Sport y durante las 24 horas en nuestras redes. aptcentro.com, efecto contenidos, para que ustedes tengan todas las novedades de las categorías.